Catalín Daniel Bobo. Lleva lejos de la verdad. El Vaticano lleva lejos de la verdad. Todos los papas han sido Catalín Daniel. Y en el Vaticano está la peor mafia de la tierra. No, no me sale. Hay que creer en Jesús. No hay. Búsquenlo. ¿Ya entraste? Sí. ¿Eres live? Sí, ahí está en live. Daniel. Ahorita lo compartimos. Vaya a grabar, hermano Stefan. Que ahí está en live, vaya, sí. Vaya a estar cerca. A un papa, eso es idolatría, eso es mentira, eso es antibíblico. Ningún hombre en la tierra puede perdonar pecado, sino solamente aquel que está en el cielo. Solamente Jesucristo puede perdonar los pecados. Tú no tienes que pedirle perdón a un hombre, a un cura, a un sacerdote. Tú no tienes que arrodillarte delante de una estatua de madera, de yeso. Eso es idolatría. En las imágenes, en las esculturas, en las estatuas, no está el Señor, está el diablo. Las imágenes de las vírgenes no te pueden ayudar. Las estatuas de madera no te... Es idolatría. Es una cueva de idolatría. Es una mentira. Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de los hombres. El Señor no habita en templos donde está la mentira, como ahí, hermano, firma ahí. Esos templos llenos de ídolos, esos templos paganos donde hay estatuas abominables que tienen ojos y no ven. Tienen boca pero no hablan, tienen pie pero no caminan. No creáis en la mentira, no creáis en la falsedad, no creáis en la falsa doctrina de Roma, de los Vaticanos y de los papas, que son engañadores. Creed el Evangelio, creed en la palabra, creed en la Biblia, buscad la verdad. Aleluya, y la verdad os hará libre. Amén. Buscad al Señor, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Buscad al Señor a través de la fe en su Hijo unigénito, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Aleluya. No hay otro mediador. Gloria a Dios. No tienes que rezar un santo, una imagen, una virgen, una estatua. Todo eso es del diablo, es idolatría, es pagano. El Señor no está en esos templos donde se propaga la mentira, la idolatría, la falsedad. Buscad la verdad de la palabra. Amadas almas, queridas almas, hombres, buscad la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Vamos al banco. Aleluya, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que lleva al cielo. El camino que lleva al cielo no es una religión, no es una iglesia católica llena de ídolos. El camino que lleva al cielo se llama Jesucristo. Amén. Que murió y resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Él no habita en una estatua, Él no habita en una imagen, Él no habita en estos templos, Él no habita en estos lugares donde hay tiniebla, hay mentira, hay falsedad, hay amor por el dinero, hay muchos intereses humanos. Él está en el trono de su gloria. Él está sentado a la diestra del Padre, y para recibir el perdón de pecado hay que clamar a Él. Clama al Señor, no reces una estatua, no le pidas perdón a un cura. Un cura no te puede perdonar, un sacerdote no te puede perdonar. Ya basta con esa mentira, esa hipocresía, esa falsedad.
Ningún cura te puede perdonar tus pecados. Tú no tienes que pedirle perdón a un cura, a un sacerdote, a un papa. Tienes que pedirle perdón a Jesucristo directamente. Tú no tienes que rezar una estatua. Todo eso es condenado por la Biblia. Eso es antibíblico. Todo eso es falso. Todo eso viene del engaño. Hay que conocer la verdad. La verdad de la palabra del Señor. Aleluya, la verdad del Evangelio. La verdad del Rey de Reyes. La verdad del Señor de Señores. La verdad del Mesías, que dice la Biblia, Él no habita en templos hechos por la mano de hombres pecadores. El Señor no está en esos templos. Hermano, el Señor no está en esas imágenes. ¿Sabes cómo veo yo esta? No es como una máscara. El claro. Señor está en el cielo. Es una máscara, ¿sabes? Y en su palabra. Y en su palabra. Su palabra es la verdad. Su palabra puede cambiar. Su palabra puede cambiar. Su palabra puede cambiar. Es el protestantismo también. Luteranos tienen templos, se, pero no tienen... Se dividió porque a nosotros nos tuvieron engañados por muchas, así me entiende, por muchas generaciones, haciéndonos creer en dogmas.